La cosa que actualmente nos están dictando la Biblioteca del Estado Zulia sobre tecnología para aprender a manejar el Internet me ha ayudado en la parte profesional para tener más agilidad al atender al usuario. Lo he utilizado en la familia, en la universidad y en los trabajos de mis hijos, ya que me permite, por medio de las búsquedas avanzadas, y disminuir la cantidad de textos que existan. Ahora, al igual que utilizar los mapas, voy a un mapa específico sin necesidad de buscar entre miles y miles que existen. De igual forma, nos han enseñado a utilizar, a buscar la noticia más reciente de cualquier país, sea la más reciente, sea de último mes, último año. Igual que dieta, sobre enfermedades, sobre política, así como nos ha servido para poder abarcar más los temas sobre seguridad, ya que trabajamos con la, a nivel de seguridad con la Intendencia de Maracaibo, sobre lo que pasa, violencia doméstica, infantil, vecinal, de servicios públicos, sobre el maltrato que conlleva incluso laborar a las personas. Y así buscamos ley, la ley que nos puede, las pueda proteger. Y de igual forma hemos aprendido a buscar fotografías, imágenes, llevarla al plano que más nos guste, el tamaño sea familiar, normal, muy mínimo. El cuerpo le podemos utilizar a las fotos, cualquier tipo de color que le queramos agregar, cualquier frase, así mismo como guardar un documento. Cómo va a ser para revisarlo, cómo iniciar una recarga, cuando queremos regresar a un inicio, cuando podemos guiarnos por mediante las cuñas a un programa de todos los programas que hayamos visto. Asimismo, el profesor se ha dedicado a que hagamos hincapié en aprender. No es que simplemente lo practiquemos en el momento para hacer un examen, sino que nos llevemos los conocimientos hasta el último día y podamos comunicarlo de nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo y a todo aquel que le podamos impartir lo que es el Internet, cómo utilizarlo en nuestra vida, ¿ves? Cómo actualizarnos. Asimismo, muchas más actividades que no tenemos el conocimiento y lo vamos a ir adquiriendo en nuevos talleres que vamos a tener próximamente, como el taller de Word, PowerPoint, investigación documental, que los podemos utilizar en nuestra vida diaria todo el tiempo.